tiempo. Soy Sergio Salomón, ¿sí? Gobernador constitucional del Estado de Puebla. Y tengo clarísimo mi lugar, mi espacio y mi tiempo. Y en ese sentido, lo único que me interesa es entregarle el gobierno a quien el pueblo decida. Pero no cualquier Puebla, ¿eh? Sino una Puebla unida, no dividida. Y para que eso ocurra, necesitamos a todas y a todos. Izquierdas y derechas, centros. Mis pocos más de 700 días de mandato no se constriñen a la agenda electoral en lo absoluto. Eso que lo tengan muy claro todas y todos. Aquí gobernamos para todas y todos, sin colores y ni filiación partidista. Resaltaría de esta coalición que estamos conformando nuestros aliados de Morena, del Partido del Trabajo y por supuesto del Partido Verde, es que nosotros vamos a iniciar una campaña limpia, una campaña de propuestas, y que al no haber propuestas buenas del otro lado, pues lo único que puede haber son cosas malas que van a estar intentando sacar. Sin embargo, nosotros aquí vamos a apelar al respeto a las instituciones, al órgano electoral, para que la voluntad que se escuche muy fuerte mientras estamos colocados a la cuenta de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Un fuerte aplauso, señoras y señores. Es así como en este momento el gobernador del Estado de Puebla, el conjunto de ciudad de la unidad levanta la inversión de las obras, Carlos Pierre y Gerardo. No vamos a dejar a los mexicanos y vamos a votar por quien respete a México. No, New York Times, te decimos, no podemos dejar que nos vengas a mentir. No mentiras. No más mentiras. No más mentiras. No más mentiras. No más mentiras. Queremos que New York Times sea respetuoso, que sea profesional, que no venga con artículos medias tintas de parece ser que sí hay información, pero no es conseguido. No, es una forma de respeto. Yo por lo menos ya cancelé mi suscripción de este medio chayotero. No más a New York Times. ¡No más New York Times! ¡Fuera New York Times de México! ¡Fuera New York Times de México! ¡Viva la democracia en México! Ya estamos de nueva cuenta en Factor Radio. Con la mejor sonrisa y la mejor actitud, arrancamos nuestro programa el día de hoy. Manifestación. Manifestación de seguidores de López Obrador en el New York Times, allá en Nueva York. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Deme su opinión. Participe, hágalo. Deje la modorra ahí en el sofá, en el sillón. Obviamente, si está usted haciendo el desayuno y nos escucha, bienvenida. Bienvenidos todos a Factor Radio desde la Notaría Pública número 8, 12 Norte 606. Arrancamos la transmisión de este día. ¿Cómo le llamaríamos? Hoy se están metiendo a los teléfonos privados de toda la gente importante. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué poner en evidencia el número telefónico privado? ¿Usted qué opina? ¿Está bien? Yo digo que no. O sea, son datos personales. Pero ahora, pues ya se metieron a muchos teléfonos
y hay amenazas, y hay burlas, y hay comentarios adversos, temas complicados. Arrancamos Factor Radio, ¿a qué voy? Estoy ya con Jaime Obregón. ¿Cómo ves? Fueron seguidores de López Obrador allá a donde tú estás para vitorearlo y denostar al New York Times. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenos días, mi querido Polo. Un abrazo a ti y a todo nuestro gran auditorio de Factor Radio. Pues sí, efectivamente, manifestaciones van, manifestaciones vienen enfrente del consulado mexicano aquí en la Gran Manzana. Se quejan de que el INE, por ejemplo, vino a hacer los registros, le dieron espacio a los funcionarios del INE, pero adentro del consulado, pero dejaron a los migrantes afuera. Y bueno, un día bastante, bastante frío, estamos en invierno. Y pues sí, desafortunadamente, mi querido Polo, los migrantes constantes de diversas corrientes ideológicas constantemente se están manifestando en frente al consulado mexicano por cualquier tema, por cualquier situación, a favor o en contra del presidente de México, a favor o en contra de las políticas, a favor o en contra de los políticos. Esa es una temática que tiene muchos, muchos años que sucede aquí en la Gran Manzana. Y bueno, Trump y Biden visitarán la frontera sur este próximo jueves. Estrategias similares para satisfacer a los estadounidenses que piden un muro fronterizo. Caray, Polo, son más de la mitad. Los gobiernos locales también piden reformas migratorias y más dinero para atender la situación. Votantes jóvenes comienzan a inclinarse por Trump, desencantados por el apoyo de Biden a Israel. Y bueno, se acercan las elecciones presidenciales y la preocupación de los votantes por la inmigración sigue siendo una carta. No tan bajo la manga de Biden y Trump. Una encuesta reveló que por primera vez la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con la construcción del muro fronterizo y ambos candidatos parecieran tener la intención de satisfacerlos. Visitarán la frontera sur esta semana, el mismo día, para reforzar el respaldo a sus proyectos. Los resultados llegan en medio de múltiples debates sobre la aprobación del acuerdo bipartidista del Senado sobre seguridad fronteriza que propone Biden y la agresiva propuesta de Trump para frenar la migración en caso de ser electo. Aquí, mi querido Polo, a mí me gustaría hacer un paréntesis, porque bueno, la ciudadanía estadounidense y los migrantes están inconformes por el amplio apoyo que están dando a la migración venezolana. A los venezolanos les están dando asilo político, les están dando tarjetas de débito para que puedan hacer sus compras, les están dando alojamiento, les están dando tarjetas de trabajo. Y los demás migrantes dicen, ¿y nosotros qué? Entonces, y bueno, desafortunadamente, como te he comentado en otras participaciones, el nivel de robo se ha incrementado aquí en la ciudad de Nueva York, el robo a transeúntes, que les roban los celulares, les roban las bolsas, que van los jóvenes en las motos, les arrebatan bolsas, celulares, a robo de autopartes. Y bueno, están desarticulando esa banda, ¿y qué crees? Son venezolanos. Sin embargo, parece que la coyuntura beneficia más al expresidente que a Biden. Otras encuestas de Monmouth encontraron que esta es el área política más débil de Biden, incluso entre sus compañeros demócratas, declaró Patrick Murray, director del Instituto de Encuestas de la Universidad de Monmouth. La encuesta publicada por la universidad señala que el 53% de los encuestados está de acuerdo con la construcción del muro. Este apoyo aumentó entre los republicanos y los independientes, pero disminuyó entre los demócratas. Sin embargo, ha aumentado en los últimos años. Durante la administración de Donald Trump, el respaldo no superaba el 44%. Los votantes piden que la política migratoria para controlar la entrada de inmigrantes sea más fuerte. Un 61% de los estadounidenses cree que los solicitantes de asilo en la frontera sur que esperan por su respuesta deben esperar en territorio mexicano. El sondeo encontró que más de 8 de cada 10 estadounidenses
ven la inmigración irregular como un problema muy serio o algo serio. En la última década, en contraste con los resultados obtenidos entre 2015 y 2019, donde solo opinaba esto solo entre un 43 y un 49% de los estadounidenses. Y lo que te comentaba, el mismo día, pero no revueltos, el presidente Biden y el precandidato Donald Trump planean visitas separadas a la frontera sur. Biden visitará la frontera el jueves en un viaje que incluye a Brownsville, Texas, donde hablará con agentes de la patrulla fronteriza, autoridades policiales y líderes regionales. Esta visita forma parte de la continua defensa por parte de Biden del acuerdo bipartidista. Trump programó un discurso en Eagle Pass, Texas, a 330 millas de distancia. La secretaria de prensa de la campaña de Trump, Caroline Leavitt, acusó a Biden de realizar una visita fronteriza oportunista. Y bueno, Javier Milei, el presidente de Argentina, se reúne con Trump después de recibir a funcionarios de Biden. El líder libertario argentino Javier Milei y el expresidente Trump se reunieron por primera vez, celebrando el objetivo compartido de combatir el socialismo, incluso cuando Milei busque el apoyo de la administración Biden para su plan económico. Un día antes de su reunión con Trump, Milei recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y bueno, el ingreso masivo de inmigrantes que huyen de la desigualdad y violencia en sus países ha puesto bajo presión a las ciudades de Estados Unidos, de Texas, Arizona y California, que enfrentan un colapso. Massachusetts, por ejemplo, gastó 360 millones de dólares en servicios para migrantes en lo que va del año. Y hasta el 8 de febrero, Washington, D.C., había gastado más de 36.4 millones. Aunque algunos informes indican que también han tenido un impacto fiscal positivo. Los gobiernos locales y estatales siguen a la espera de recursos adicionales por parte del gobierno federal. Y su amigo Donald Trump apeló la sentencia del juez Arthur Engoron en el caso de fraude civil que lo obliga a pagar 464 millones de dólares y le prohíbe operar cualquier negocio en Nueva York durante 3 años. Sus abogados argumentan que Engoron cometió errores, se extralimitó en su jurisdicción y abusó de autoridad. El expresidente fue a juicio luego que su corporación inflara sus activos en documentos financieros para obtener préstamos bancarios favorables y pólizas de seguros que no habría podido obtener de otro modo. Y bueno, los ucranianos temen que gane Trump. Hungría ya dio el último paso parlamentario y autoriza el ingreso de Suecia a la OTAN. Y Estados Unidos investiga un posible fraude de grupos de recolección de órganos. Estados Unidos y Reino Unido atacaron 18 objetivos hutis en Yemen. Wall Street se acerca a otro mes de máximos históricos. Y el gobernador de California se opone a leyes contra el aborto de Estados conservadores. Eso es lo que tenemos el día. Bueno, y la noticia, ¿no? Que Trump se vuelca contra Biden tras aplastar a Haley en Carolina del Sur. Prácticamente después de este triunfo, Trump ya es el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos el día de hoy, mi querido Polo. Oye, pues yo tenía mis dudas. ¿Te acuerdas que lo hemos analizado aquí, mi querido Jaime? Yo tenía mis dudas, pero ahora estoy convencido de que los gringos están, pero bien locos, Jaime. Bueno, pues no siempre las mayorías tienen la razón absoluta, mi querido Polo. No, pero a ver, tú que estás allá, que conoces la idiosincrasia del gringo, que los vives y los soportas, digo yo, no tengo problemas con ellos, pero tienen una forma de pensar muy rara, mi querido Jaime. O sea, les gusta ser el soldado del mundo, les encantan las películas de guerra en Hollywood y quieren a un beligerante. No comulgan con la gente decente, me queda claro. Ya tuvieron a Obama, ya tienen ahora a Biden. No, quieren un loco en la presidencia. Bueno, lo que pasa es que el ciudadano estadounidense, Micropolo,
su principal preocupación siempre va a ser la economía. Y bueno, yo que estoy aquí en los Estados Unidos, pues veo cómo la economía está totalmente detenida, parada. No hay una estanflación, pero la gente no tiene dinero, no está gastando, y eso le preocupa mucho al ciudadano estadounidense, y su esperanza está siendo Donald Trump. Bueno, pues ahí está. ¡A vender tenis, mi querido Jaime! Un abrazo, mi querido Polo. Voy a corte, no le cambie, regreso. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. El barrio es enorme. Sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Y tiene un flujo vehicular impresionante.
los vecinos, y me están escuchando, les mando un gran abrazo con mucho cariño, presentaron 57 demandas individuales. Uh-huh. El secretario de Movilidad declaró que Polo de Lara, en una absoluta falta de respeto, que Polo de Lara y 5 vecinos que andan por ahí perdidos estaban inconformes. A ver, ¿qué nos indica que 57 familias te están diciendo no estoy de acuerdo? Y es un tema increchendo. Mañana. Las notas de la localidad, anuncia el gobierno Festival de las Ideas y Spartan Rise en Cholula. Garantiza la Secretaría de Educación Pública derecho a educación mediante proceso de preinscripciones. Regidores, los regidores de Puebla dicen que trabajan, en fin. Complejo Regional Sur. Cambió entorno socioeconómico de Tehuacán. Gobierno estatal y la federación favorecerán movilidad hacia el sureste. Inclusión de las personas con discapacidad es una realidad, señala el candidato Alejandro Armenta. Coalición Juntos Hacemos Historia representa la lucha permanente. Gobierno de Puebla no incidirá en la elección, dice el gobernador Sergio Salomón Peregrina. El gobierno descarta proyecto para sanear la laguna de Valsequillo. No hay contagios de COVID-19, dice la Secretaría de Salud, bendito Dios. Se reactiva el incendio forestal de Iztacamaztitlán. Acumula Puebla 53 casos activos por influenza estacional. Parquimóvil llega a la central de abasto. A veces funciona y a veces no, pero bueno, ya llegó. En las notas de El País, notas nacionales, paisanos aportan 324 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto. ¿En dónde cree? En Estados Unidos, 324,200 millones de dólares aportan al PIB de la Unión Americana, señala la Cancillería. La tasa de desocupación en su nivel más bajo en la historia. Tomás Herón es captado comiendo carnitas en Israel, ¿cómo no? Asesinan a Miguel Ángel Zavala, precandidato de Morena en Marabatío. Jorge Álvarez tiene nueva coordinadora de campaña, se llama Laura Ballesteros Maínez, sí, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. La Fiscalía General de la República reprueba controles de confianza y conducta de sus funcionarios. Fotoperiodista en Veracruz denuncia agresiones contra su hijo y esposa. Andrés Manuel López Obrador arremete contra YouTube, acusa censura por bajar la mañanera. En las notas de carácter internacional, el suministro chino de Tesla que prende alarmas en Estados Unidos. Milei anima a Trump en su carrera electoral. Es como su clon, ¿no?
Navalny iba a ser liberado días antes de su muerte. El Papa Francisco reaparece tras superar una gripa. En los deportes, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca para recibir a Chivas. Director de Ford, futuro distribuidor de Red Bull. Estadio Azteca celebra con cohetes los goles del AME. Estos son los encabezados. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. ¿Conoces esta leyenda de Puebla? Se dice que la fundación de Puebla tiene un origen divino. Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, con frecuencia soñaba con un hermoso valle en el que 3 ríos se cruzaban y en el cual bajaron ángeles trazando una ciudad con hilos de oro y plata. Un día, al despertar, invitó a sus frailes a encontrar el valle designado por Dios para la fundación de la nueva ciudad. «Este es el lugar que en mis sueños señalaron los ángeles», dijo al encontrar el sitio. En 1527 ya se habían establecido varios conventos franciscanos en Cholula, Tepeaca y Huaquechula, pero presentó una queja ante Carlos V, rey de España, porque no había ninguna villa española en su obispado. Por eso Isabel de Portugal emitió una cédula real en la que ordenaba la fundación de la ciudad de Puebla, lo que ocurrió el 16 de abril de 1531.
los primeros asentamientos españoles en regreso a Factor Radio y seguramente algo interesante tendrá que aportar este día el cronista Adolfo Flores Fragoso. Adolfo, el micrófono lo tienes tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarte y a tu auditorio y a tu equipo de producción. Fíjate que hoy en la mañana estuve chateando, lo confieso, con mis amigos de Puebla Antigua y me preguntaron sobre el origen real de la casa del hombre que mató al animal, sede de W Radio, El Sol de Puebla, editorial de gente importante. Entonces, fíjate que ahí les aclaré algunas cosas basado en documentos que se encuentran en el Archivo Municipal de Puebla y a los que recurre Hugo Light en las calles de Puebla. Te platico la historia y la comparto con todos ustedes. Pedro de Alvarado fue el propietario de este terreno, porque según la leyenda, porque es una leyenda, una serpiente gigante había secuestrado a su hijo. Él vivía en una casa que está en la esquina de la 5 Oriente, donde venden churros. Esa era su propiedad. Y entonces él ofrece ese terreno que está en la 3 Oriente, aquel que rescate a su hijo. A cambio de eso, le iba a donar el terreno a quien rescatara a su hijo, y la mano de su hija, y bueno, y todo lo demás, no solamente la mano, sino todo lo demás, aquel que matara a la serpiente que bajaba de la Malinche. Llega un forastero, logra enfrentarse a la serpiente, rescata al hijo, y entonces le cede ese terreno y a la hija, la mano de la hija, para que vivan ahí. Este inmueble originalmente era solamente de un piso, pero hermoso este lugar, donde ahora si tú entras a lo que es el Sol de Puebla, hay un patio que está techado con vidrios transparentes, pero que originalmente era un jardín y que después fue convertido en un hotel, Hotel Italia, y que posteriormente se convirtió en la sede de este periódico. Estas leyendas son hermosas porque son lo que le dan vida, le dan ánimo a nuestra ciudad y que de alguna manera nosotros tenemos que valorar porque tenemos una ciudad rica no solamente en historia, sino rica en personajes, en gente buena, gente de bien, como tú, mi Polo. Es mi comentario de este día. Gracias, mi querido Adolfo. Tus redes, por favor. En Facebook, Adolfo Flores Fragoso y Las Buenas Conciencias. Y en YouTube, poblanía.com, así, dicho con palabras, punto, no es un puntito, es con palabras, poblanía.com y Adolfo Flores Fragoso. Ahí donde estamos levantando muchas producciones, ya estamos en activo y espero que las visiten. Abrazo, que te vaya muy bien, Adolfo. Un abrazo. Gracias, es el cronista Adolfo Flores Fragoso. Gracias a quienes ya están esta mañana con nosotros. Delegación Amozoc, Factor Ciudadano, dice buen y bendecido día para todos. Gracias, Leticia Iscoalt, excelente día, Maestro Polo, el mejor programa para estar enterados y claro que con los mejores analistas. Gracias, Leti. Vicky Arce, mi querida Vicky, buen día, Maestro Polo, excelente martes, saludos al mejor programa. Margarita Moctezuma, saludos, amigo Polo de Lara, que sea un bonito martes. Así está siendo.
José Jesús Gutiérrez, qué milagro, mi querido Chucho, te mando un abrazo. Marc Anthony Cruz, gracias. El comandante Pérez Cuellar ya anda por acá. Voy a corte, no le cambie. Regreso. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Seguimos en Factor Radio y bueno, pues hoy es día
de conocer de lo que sucede allá en la Sierra Nororiental de Puebla. Magnífica, magnífico lugar. Hay unos paisajes. No, bueno, solamente ahí llega uno a una conclusión, mi querido José Luis. Dios existe. José Luis Candanedo, director de Noticeta, te saludo con afecto. ¿Cómo te va? Buen día. Por lo de Lara, muy buenos días a todos los amigos de Factor Radio. Pues como tú bien lo dices, aquí la Sierra Nororiental es favorecida por Dios y por la naturaleza. Así es que nos sentimos muy bien. Y donde también nos sentimos perfectamente bien y sobre todo tenemos el orgullo de que este día te presente a unas triunfadoras, unas ganadoras. 6 jóvenes estudiantes del bachillerato José Ignacio Morales Cruz se fueron a Torreón, Coahuila, a un encuentro de escoltas a nivel nacional. A nivel nacional estuvieron 6 zacapoastecas, 6 alumnas de este bachillerato, y bueno, con todo, fueron con todas las ganas de ganar y ganar. ¿Qué ganaron? Bueno, pues te puedo decir que el resultado, después de haber hecho todas las evoluciones, de haber pasado todos los exámenes, el tercer lugar fue para Tamaulipas, el segundo lugar fue para Guanajuato y el primer lugar fue para Puebla. No fue un certamen, no fue un concurso a nivel local o algo, no, a nivel nacional, que hace el pentatlón mexicano, y que Puebla, nuestras alumnas del bachillerato José Ignacio Morales Cruz, se trajeron para acá, para Puebla, el primer lugar. Esto nos llena de mucho orgullo porque vemos que la naturaleza y todo está y ha bendecido a este raigón de tierra acá en la Sierra Nororiental, sino también el arte, la cultura y sobre todo ahora 4 alumnas de bachillerato que van y que ganan. El ganar no fue sencillo, no fue fácil. Nos comentaban esas alumnas que son Jessica Lisette Hernández Rodríguez, Mari Carmen Bazán Albarrán, Naomi Palestina Reyes, Adriana Gómez Ramiro, Lucero Yasmín Hernández Chilot, Itzi Glemis Ortega Félix, que para poder obtener este triunfo tuvieron que pasar exámenes hasta de las uñas, de los zapatos, del peinado. Y algo que a nosotros nos pareció muy importante, hasta de olor. Tenían que oler iguales las 6. Si usaron el desodorante, tenía que ser el mismo. Un perfume tenía que ser el mismo. Y entonces, hasta este examen, pues lo pasaron y ahora nos trajeron para acá. Ayer las recibimos en el Zócalo de acá de Zacapuazla con toda la algarabía, la risa, todo, sobre todo también el llanto de felicidad de sus familiares, de amigos, de nosotros que pues las conocemos a sus familiares, y pues las recibimos acá, y entonces un orgullo, un galardón de primer nivel, a nivel nacional, pues nos llega aquí a Zacapuazla, y entonces ahora estamos esperando la respuesta, obviamente, del gobernador del estado, de acá de la presidencia municipal, estamos esperando de la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues algún posicionamiento o que cuando menos la felicitación se dé a estas jóvenes estudiantes de bachillerato que se fueron allá a Torreón, Coahuila, que ganaron, dominaron e hicieron de sus evoluciones y de todo un gran evento, y sobre todo saber que la disciplina y el orden son lo que prevalece en esta escolta. Entonces, Pueblo de Lara, pues desde acá a las 6 jóvenes estudiantes, a las 6 triunfadoras,
les mandamos nuestra felicitación y pues les decimos que son parte importante ya de la historia de Zacapoaxtla. Bueno, pues ahí está. Ahí está, sin duda alguna, un tema importante de la Sierra Nororiental. ¿Algo más, mi querido José Luis? Sí, pues fíjate que estamos saliendo ahorita ya de las lluvias, del frío. Bueno, prácticamente aquí el invierno no se dio mucho, sino que ahora estamos llegando, amaneciendo 12 grados centígrados, que para nosotros es una muy alta temperatura, pero estamos llegando al mediodía a 27 grados centígrados. Entonces, para todos los que van a venir por acá el fin de semana o en estos días, les decimos que vaya, los vamos a recibir con un clima caluroso, sabroso, pero ahora hay que cuidarnos mucho, porque por estos climas la humedad ha bajado, andamos por ahí del 42%, y nuestra humedad normal para los que vivimos por acá, pues desde ahí del 90 y tantos por ciento, entonces hay que cuidarnos mucho la garganta, la nariz y todo, porque es de esa manera. Entonces ya está cambiando el clima, estamos saliendo de este invierno que pues no fue bastante fuerte, sino que simplemente vamos a alcanzar la primavera con unas temperaturas enormes. Así es que rico, sabroso venir aquí a la sierra, disfrutar de todos sus encantos, pero ahora también de este clima que es favorable para visitar, para hacer, para andar en el sendero, en bicicleta, en caballo, en lo que ustedes quieran, aquí los esperamos, Polo de Lara. Sí, no, pues riquísimo. La verdad es que se antoja, mi querido José Luis. Hay quienes se van a Nueva York, se van a París, andan en otros lados. Bueno, qué bueno, ¿no? Que tienen posibilidad de hacerlo. Pero te digo algo, muchos de nuestros paisanos no conocen bien Puebla y ya andan por otros lados. Claro, fíjate que obviamente los esperamos por acá porque pues ya estamos entrando también a las ferias y a todo, pero pues la recomposición y más que nada la economía viene a beneficiarnos por acá, toda la gente que venga, que se compre en una tienda, que compre a una marchanta, que lo que sea. De todos modos, la reactivación económica se nos da. ¿Por qué? Porque somos municipios, turísticamente hablando, fuertes, también de comercio. Entonces, pues a todos los esperamos. Y eso que se vayan a gastar mucho dinero en euros, hasta Europa, lo que sea, vengan acá, van a gastar en pesos, pero no es tanto. Y sin, en cambio, creo que se van a estar mejor y más felices visitando su tierra mexicana de todos. Me queda claro. Algo para terminar, mi querido director. Nada más, el saludo para todos, que tengan un buen martes, que tengan una buena semana, y para ustedes, un abrazote, mi señor. Gracias, José Luis, que te vaya muy bien. Excelente. Hasta luego, mi señor. Es mi amigo José Luis Candanedo, periodista, el director de Noticeta, que nos permite tener muy claro qué es lo que pasa allá en la Sierra Nororiental. Voy a corte y regreso para caminar en la alfombra roja.
licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Y esa misión racional, humanista, que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum es preservar nuestros ecosistemas. Y hoy la tecnología lo permite. Con la tecnología podemos rescatar el agua. Es posible. Y el verde va a encabezar esa gran lucha entre 2024 y 2030 y lo vamos a lograr porque nos merecemos ríos donde podamos alimentarnos racionalmente, pero donde podamos preservar la vida en el ecosistema de los ríos, las barrancas, los lagos, el tema de los bosques. Otra vez, Samuel, hacer ridículo con una nota con información falsa. Todos sabemos quién es el más grande facturero de este país y de este estado. Se llama Samuel García. Ah. Tú y yo sabemos que la primera investigación de la UIF sobre Nuevo León fue contra Samuel. Sí. Fue por facturero. Sí. Esto es información de una investigación real. Por eso te amparaste tú y toda tu familia. Todo esto
Es por el miedo que tienes a que yo sea fiscal, porque sabes perfectamente que vas a terminar en la cárcel por todo lo que tú has hecho. Y de ser candidato a la alcaldía de Monterrey, de una vez te lo digo, voy a arrasar. Gracias, regreso a Factor Radio. Ya estoy caminando en la alfombra roja y me da mucho gusto. De verdad lo digo, ¿eh? Es amigo de la casa, es amigo de Factor Radio. A Taiko Alarcón, así como le decimos sus amigos, empresario de toda la vida, un hombre que ha trabajado por Puebla. Taiko, ¿cómo te va? Mi querido Polo, qué gusto verte como siempre. Gracias por recibirme. Como tú dices, me siento como en mi casa. Aparte que somos amigos de muchos años. Claro. Oye, Taiko, a ver, yo te veo como un perfil que hace política, porque haces política, pero política empresarial. Y mi opinión, desde acá, lo haces bien. Te lo agradezco mucho, mi querido Polo. Saliste bien de... Sí, así es, del Consejo Coordinador Empresarial. No, pero antes de... Sí, fui presidente de Canirac, de la delegación bien. Puebla. Sí, la verdad salí muy bien, con muy buenos números, potencializando mucho a la Cámara local. Sí. Y bueno, luego de ahí me tocaron 3 años complicados por el tema del COVID que platicábamos hace rato, que cerramos ahí casi un año, que la economía de Puebla se colapsó. Y bueno, de ahí ya ahorita, pues ya eso es historia. Amigos que cerraron restaurantes. Amigos, no, restaurantes y negocios de todos los sectores. La verdad, muy triste. Me tocó ver gente, amigos muy cercanos que quebraron literalmente porque ya no tenían cómo salir adelante cumpliendo con sus compromisos de nóminas, de impuesto, lo que teníamos que pagar el día a día. Y la verdad, pues cerraron y hoy en día no se han podido recuperar. La verdad, sí es triste. Saltas al Consejo Coordinador Empresarial. Así es. Sí, de ahí cuando yo termino en Canirac, Delegación Puebla, se abre la oportunidad para buscar lo que es el CC de Puebla. Y bueno, levanto la mano, en ese momento habíamos 4 candidatos y bueno, para no hacerte el cuento largo, resulto electo después de una votación y estuve 3 años al frente del CC Puebla. Antes de ti, ¿algún presidente de Canirac había llegado ya al Consejo Coordinador? No, para nada, mi Polo, es la primera vez en la historia, es que pasa en 75 años de la historia del CC, que llega un empresario del sector restaurantero. Normalmente llegaban de otros sectores industriales, comerciales. A ver, es un galardón para ti. No, la verdad me siento honrado, mi Polo, que me hayan abierto las puertas el CC. La verdad llegué pues con muy buena fuerza, con todo el sector arropándome y la verdad pues dimos muy buenos resultados. Te reeliges, te das el lujo de reelegirte. Así es, mi Polo. En el Consejo. Así es, me reelijo todavía un año más, termino ya por estatutos, ya hay un tiempo donde ya no puedes continuar, de ahí se vuelve a abrir a principios de este año se abre la sucesión mía, y bueno, resultó, como tú lo sabes, también nuestro buen amigo Héctor Sánchez, que resultó electo. Sí, saludos a Héctor. Oye, y no me digas que te vas a detener ahí, porque yo te veo... Híjole, te veo en todos lados, abriendo negocios, aperturando, echado para adelante. ¿Qué edad tienes, Taiko? Tengo 55 años, mi querido Polo. Estás en tu... Entonces, así dándole con todo, trabajando horas de sol a sol. La verdad, me encanta la chamba, el trabajo, el día a día. Y la verdad, pues sumando, ¿no? Sumando, generando, haciendo amigos por todo el país.
me muevo por todos lados. Y fíjate que ahorita te voy a comentar lo que pasó. Yo soy hoy en día vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, lo que es Canirac. Vicepresidente nacional. Ya tengo 8 meses en funciones. Nuestro trabajo es 100% en Ciudad de México, que vemos, atracamos todo lo que es el país. Y de ahí se abre la oportunidad, mi Polo, hace un mes y medio, 2 meses, donde ya tenemos el cambio de presidencia a nivel nacional, okay, porque también ya los tiempos ya son 3 años que puede uno durar como presidente nacional. Se abre la oportunidad, mi Polo, levanté la mano junto con otros 8 más a nivel nacional, y bueno, pues después de un proceso de ya sabes, campaña y cabildeos, sí, y demás, pues logré sumar a todos los candidatos conmigo a mi proyecto nacional. Y pues aparentemente ahorita, la próxima semana, el día 6 de marzo, es mi asamblea anual, donde entrega su informe el presidente actual, que es Germán González, también un buen amigo restaurantero a nivel internacional. Y bueno, y de ahí ya ese día se vota la nueva planilla que en este caso yo le estoy encabezando, Polo. O sea, vas para presidente nacional. Así es, mi Polo. De Canirac. De Canirac, sí. De comentarte que es una industria muy, muy grande. Tenemos más de 500,000 restaurantes afiliados. Tenemos más de 6 millones de gentes que elaboran en ese sector que nosotros representamos en todo el país. Te hablo desde micro, pequeños hasta grandes. Oye, grupos. Y de ahí al Consejo Coordinador Empresarial Nacional, ¿no? Pues a ver qué pasa, mi querido Polo. Ya vamos a ver cómo me trata la Ciudad de México. Ahí vamos, paso a pasito, vamos a ver cómo me trata la Ciudad de México. Sí tengo que moverme mucho porque la operación es 100% en México. Y pues bueno, pues estoy con todas las ganas de empezar este nuevo reto. Tengo que preguntarte de manera obligada, a ver, si logras como presidente de Canirac Puebla llegar a presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es que traías una buena propuesta. Así es, mi Polo. ¿Qué propuesta llevas ahora a Canirac Nacional para lograr el consenso? Pues mira, Polo, llevo muchas, ¿no? Muchas propuestas. Es un sector que es muy grande, es muy variado por su radiografía, que varía en todo el país. Hoy más que nada traigo parte de mis proyectos, Polo, es parte de la proveeduría que tenemos a nivel nacional, toda la gente del campo, que nosotros somos los principales consumidores de la papa, del jitomate, de todo lo que es lo que se produce en el campo, que desgraciadamente hay muchos intermediarios en el Inter, que esos pobres productores les compran sus productos muy baratos, ¿no? Muy baratos, donde ellos están casi dándolos a costo y no tienen cero ganancias y lucran con ellos, ¿no? Todo lo que queremos es armar un proyecto donde podamos todos los restauranteros comprar toda esa materia prima nacional a un mejor precio para que puedan tener un mejor ingreso ellos y lógicamente comprándolo todavía mucho más barato a lo que nos cuesta hoy en día en una central de abasto de la Ciudad de México, ¿no? Suena sencillo, Taiko, pero es complejo, ¿te vas a ¿no? enfrentar a la mafia? Pues mira, sí, pero yo creo que hay que ayudar a todos los mexicanos. Hay millones de mexicanos que se dedican a producir, por decirte un caso, papa, que lo estaba analizando, donde les pagan su kilo de papa. No, bueno, el aguacate. El aguacate, ¿no? Les pagan en centavos, el intermediario lo vende en pesos y el distribuidor final se gana casi en dólares, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vas a lograr eso, Taiko? A ver, sí. A mí me parece espléndida la propuesta. Sí. Tú sabes el problema del aguacate. Así es toda una mafia a nivel nacional, ¿no? Internacional. Es literalmente mafia. Sí. ¿Cómo vas a lograr eso? Mira, aquí lógicamente con todo el apoyo de Canirac, ya hemos tenido pláticas con productores que a la vez agrupan a productores menores, donde vamos a lograr que esos productos los podamos canalizar en 3 o 4 puntos de distribución a nivel nacional, que ya los tenemos bien mapeados, y de ahí Canirac se encargue pues de venderlos, ¿no? De venderlos a un precio justo para ellos, que ellos puedan tener una mejor ganancia, que puedan llevar más dinero a sus casas y que la economía pueda permear para millones de gentes, no nada más para 10 o 15 gentes. Pues es una. A mí me parece una propuesta espléndida. ¿Qué Así otra es. Propuesta llevas? Pues mira, son muchas, Polo. Traemos muchos temas también en el tema de leyes. Ahorita lo que es, como tú sabes, hace unos meses se ganó un amparo federal para el tema de la ley del tabaco, donde vamos a seguir trabajando muy fuerte. Tú sabes que hay mucha gente que, pues la gente que quiera fumar, pues ya es tema de ellos, ¿no? Entonces tratar de que tropicalizar más esa nueva ley. También traemos fuerte ahí la ley que traemos con el tema de la música. Tú sabes que los restauranteros tenemos que pagar derechos de música cuando pagamos vía otras modalidades, como vía cablevisión, vía empresas que nos dan ese servicio. Entonces, hay muchos temas. Aquí estaríamos horas y horas, mi Polo, que
de temas que traemos a nivel nacional, pero bueno, esperemos hacer un muy buen trabajo y de la mano y del apoyo de todos los restauranteros del país. Diste una rueda de prensa en Puebla hace unos días. Así es, Polo. Y también ahí estás haciendo lo propio. También sí, yo sigo chambeando en lo mío. Anunciamos, te comento muy rápido, anuncié, fíjate que también viendo la globalización, viendo cómo está el mercado mundial con las marcas internacionales, definitivamente me di cuenta que si no estás agrupado o asociado, o como le quieras llamar, con una marca internacional, es difícil que tu crecimiento pueda seguir siendo así de una forma espiral, de plano, así, sí, no, definitivamente. Entonces, si hay que ir aliado con alguna marca, dije, bueno, qué mejor ahorita, porque cuando lo quiera hacer en unos meses o en unos años, ya todas las marcas van a estar totalmente con aliados, tanto locales como nacionales. ¿Te aliaste con...? Mira, me alié con una marca que es Grupo Choice, que te quiero platicar que es el tercer grupo hotelero más importante del mundo. Tiene más de 7,900 hoteles en todo el mundo, con las marcas Comfort Inn, Sleep Inn, Radisson, Quality Inn, Park Inn, en fin. Son marcas internacionales que tienen, lógicamente, su presencia más fuerte en la ciudad de los Estados Unidos y todo lo que es la parte de América y Europa. Entonces, bueno, ya ahorita es la primera vez que entra Grupo Choice en Puebla. En Puebla no tenía ninguna presencia. Ya hay presencia de ellos en México, en Toluca, en León, en otros estados, Guadalajara, Monterrey, por supuesto, en las ciudades grandes, pero bueno, ahorita ya tenemos presencia de la mano con Grupo Choice en la ciudad de Puebla. Ahora, ¿vas a construir hotel? Sí, ahorita, Polo, traigo un proyecto que te voy a invitar, calculo que en unos 3 meses ya estemos por aperturar. Sí. Se viene ya la marca Radisson, que la has de haber escuchado. Sí, por supuesto. Se viene ya la marca Radisson a la ciudad de Puebla, lo vamos a abrir ahí por la zona de Angelópolis. Y bueno, la intención es, bueno, vamos a generar más de 200 empleos directos, más otros 150 empleos indirectos. Y bueno, pues seguir creyendo en Puebla, en nuestro gobierno, en nuestro buen gobierno y en las alianzas que estamos teniendo para pues, seguir trayendo hoy en día más turismo, que es lo que estamos trabajando mucho para la ciudad de Puebla. Y también es parte de mis compromisos cuando llegue, si es que llego a Canirac Nacional, pues traer muchos eventos nacionales e internacionales a la ciudad de Puebla, que no se quede nada más en Ciudad de México o en ciudades más grandes, sino tratar... No, bueno, te vas a convertir en un promotor de Puebla. A ver, Puebla. Es lo que siempre he hecho, mi Polo, y voy a tratar de, en esta posición, traer el mayor número de eventos que se pueda para Puebla, que eso, pues como todo, nos va a generar habitaciones vendidas en la ciudad, ocupación en los restaurantes, y la economía de turismo permea, ¿no? En los supers, en la gasolina, en las tiendas de ropa, en todos lados. No, pues es que es un tema radial, ¿no? Radial, así es, Polo. O sea, de beneficio para todos. Así es. Empezando por los empleos directos, los indirectos, pero también, consecuentemente, con todos los que tienen que ver con el tema. Así es, Polo. Ahora, tú eres turistero por natura. Así es, Polo. Te veo cómo lo disfrutas. 100%, man. ¿No? Sí, claro, me encanta, man. ¿En dónde se te da el tema? Mira, fíjate que, a ver, ahí me gusta mucho, yo creo que nace uno con eso, mi Polo. Ya lo traes. Yo creo que siempre lo he dicho en muchos lugares, en muchos foros, yo creo que ya lo traes en la sangre. Yo soy muy emprendedor, siempre he estado emprendiendo, así sea vender unos lentes, pero siempre estar emprendiendo, ¿Has Polo. ¿Has perdido? Sí, muchísimas veces, Polo. Como he abierto, ¿sí? Claro que he cerrado negocios, he llorado por cerrar negocios, pero también te voy a decir una cosa, hay que saber hasta dónde... Ya tienes que cerrar, cuando ya el negocio, ya por más que quieres estirar la liga, ya no hay manera de seguirlo operando. Por muy triste que sea, luego tienes que saber decir, hasta aquí llegué. Pero sí, no, por supuesto, Polo, y como en todos los negocios, hay que saber ganar y saber perderla. Ahora, hoy, sin duda alguna, no es guayabazo, pero yo hago desde mi muy modesta óptica, mi querido Taiko, yo hago un análisis de los poblanos que dicen que hacen, pero de los poblanos que sí hacen. Claro. Y tú estás ahí. No, a ver, yo creo que los resultados, todo se ve en el día a día, ¿no? O sea, yo creo que, te voy a platicar, todo esto que yo he pasado, lo que hemos platicado ahorita, yo no he ganado un solo centavo, todo esto 100% altruista. Aquí, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, lo que es la posición que estuve como presidente del CCE, como presidente de Canirac Puebla. O sea, ¿no tienes un sueldo? No, claro que no, todo es amor al arte, amor por crear, amor por crecer, de la mano de todos, porque a todos nos vaya bien. No, por supuesto que no, al contrario, te cuesta dinero, porque tú sabes que hay muchos gastos en el entre comidas, desayunos, que tú uno los afronta de su dinero para poder lograr tu objetivo. O sea, pero es una inversión. Es una inversión, porque a fin de cuentas, pues es como ir a una universidad, es como una maestría. Pues sí. Te vas fogueando demasiado, conoces muchísima gente,
Y bueno, hoy en día, pues sí, he tenido la oportunidad de conocer gente de todo el país, restauranteros de todos los giros, que he aprendido mucho. Y luego que hay muchas oportunidades para hacer negocio. Me decía alguien por ahí que abriste Pampas en Madrid. Fíjate que todavía no estoy en ese proyecto. Abrí en Estados Unidos, Polo, en la ciudad de California. La verdad ha sido complejo porque Estados Unidos es otra cultura, es otra... Otro tema que no... A eso voy. No, es un tema que no lo dominamos nosotros. La verdad, como siempre he dicho, bendito México, bendito nuestro país, porque aquí todo se puede, ¿no? Y allá sí no hay temas, ¿no? Allá todo es puntual, todo es... La mano de obra es muy compleja en Estados Unidos. Ajá. Te quiero platicar que allá tú contratas, porque todo es bajo contrato, tú contratas a una cajera, por poner un ejemplo. La cajera no puede mover una cubeta, no puede agarrar un vaso. Las leyes son muy estrictas. Es cajera. Cajera. Entonces, ¿qué pasa? Pero luego la cajera tiene muchos tiempos muertos. Cuando aquí en México una cajera, pues te ayuda a hacer un café, te ayuda desde a meter una mesa. Allá te ayuda, no. Allá nada. Entonces, se vuelve muy, el trabajo muy, muy directo. O sea, luego se vuelve muy monótono el trabajo allá, ¿no? Entonces, no aprende la gente. ¿En dónde abriste Pampas? En la ciudad de San Diego, California. San Diego, California. Sí. ¿Cómo va? Pues fíjate que ahí va, Polo, ahí va poco a poco, no como lo esperaba la realidad, no como México, como la ciudad de Tijuana, que ahí tengo muy buena cobertura, que lo que quise es acercarles el producto a los americanos, que es parte de la economía que prevalece en la ciudad de Tijuana. Oye, pero bueno, California es México. Sí, mira, no, definitivamente yo creo que un 80% del mercado son mexicoamericanos. Sí. Como vulgarmente decimos, paisanos o pochos. Sí, claro. Que hablan español y no. Pero fíjate que al final de todo ellos traen mucho allá la cultura del americano, la cultura de respeto, la cultura de que no me puedo tomar más de dos copas porque me agarro una patrulla... Ahí no hay de otra. Ahí me quitan la licencia, el seguro de, al bote. Y acá pues eso como que no es todavía... Ahora, en el tema del alimento, porque yo recuerdo acudí a las primeras espadas que se abrieron, si no estoy mal... En la 29 y Juárez. Es correcto, así es, ¿no? La vuelta a la Juárez. Fueron las primeras. Totalmente, sí. Que fue un boom. Así es. Y que fue un producto novedoso. Diferente, Polo, diferente. ¿Qué te gusta, 30 años, Taiko? Por ahí sí, ¿no? Es un producto que sí, que 30 esto, años. Esto viene de Brasil. Pero la pregunta obligada, ¿esto viene de Brasil? Sí, claro. ¿Penetra? A México, lo recibe muy bien. ¿En el gringo? ¿Penetra en el sí, americano? Claro, fíjate que a ver... No, por supuesto que sí. A ver, el gringo trae mucho la cultura del buffet. Sí. Muchísimo, muchísimo. Tú vas a Estados Unidos a un restaurante y le meten, pero... Pero con ganas. Bonito. Y aparte, pues son hombres de 2 metros de altura, de 180 kilos. De 180 kilos. La verdad, sí, luego en algunos casos sí nos pega, ¿no? Porque aquí das todo por un solo precio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos traen mucho esa cultura. Aquí nada más es tropicalizarles un poquito con un poco de toque mexicano. Sí. Y que les gusta mucho a ellos el tema del picante... entonces le gusta mucho al americano, fíjate eso. Y que te voy a decir una cosa, en Estados Unidos los negocios que más éxito tienen son los negocios de comida mexicana. Mira. O sea, desde comida rápida o restaurantes ya de formales para sentarte, los que más demanda tienen son los de comida mexicana para el americano en general. Tanto pues ya bien. Está. Taiko Alarcón, como lo decimos sus amigos, don Ignacio Alarcón, expresidente de Canirac, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues todo apunta a que ya en unos días más, dirigente nacional de la Canirac. Vas a tener mucho éxito. Te lo agradezco mucho, mi querido Polo, y me encantaría que me invitaras, si tomo protesta, no, pues para ya. platicar contigo. Sí, ya. Delante, hacemos el compromiso. Ya hacemos el compromiso. Va. Oye, Taiko, a ver, y ya para terminar... ¿Y la política, ahí no? Pues mira, me gusta como todo, Polo, me gusta más como tú dices, la política empresarial. He participado mucho, he trabajado mucho en la mano de gobiernos municipales, federales y estatales. Ahorita me va a tocar trabajar más con gobierno federal, que no lo he todavía palmado así al 100%. Ya te platicaré cómo trabajamos de la mano, espero que muy bien. Me tienes que platicar. Claro. Y yo creo que, a ver, vamos a darle un tiempo, Polo, vamos a dar un tiempo. Ahorita mi compromiso es terminar estos 3 años como presidente de Canirac Nacional. Y ya lo veremos a ver qué pasa, ¿no? A ver pues qué ya Dios me dijiste dice. Todo. En 3 años vamos a estar platicando con Taiko. A ver qué pasa, mi querido Polo. A ver qué sucede. Taiko, que te vaya muy gracias, bien. Gracias, mi querido Polo. Es tu casa. Gracias. Es Ignacio Alarcón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, ya nos dio la primicia. Va a Canirac Nacional. Voy a ir a corte, no le cambie. Regreso.
I repeat my call for a humanitarian ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages. The Security Council is often deadlocked, unable to act on the most significant peace and security issues of our time. The Council's lack of unity on Russia's invasion of Ukraine and on Israel's military operations in Gaza following the horrific terror attacks by Hamas on 7 October has severely, perhaps fatally, undermined its authority. All-out Israeli offensive on the city would not only be terrifying for more than a million Palestinian civilians sheltering there, it would put the final nail in the coffin of our aid programs. Tens of thousands of civilians, including women and children, have been killed in Gaza. Humanitarian aid is still completely insufficient. Our world is becoming less safe by the day. Otra vez, Samuel, hacer ridículo con una nota, con información falsa. Todos sabemos quién es el más grande facturero de este país y de este estado. Se llama Samuel García. Tú y yo sabemos que la primera investigación de la UIF sobre Nuevo León fue contra Samuel. Sí. Fue por facturero. Sí. Esto es información de una investigación real. Por eso te amparaste tú y toda tu familia. Todo esto es por el miedo que tienes a que yo sea fiscal, porque sabes perfectamente que vas a terminar en la cárcel por todo lo que tú has hecho. Y de ser candidato a la alcaldía de Monterrey, de una vez te lo digo, voy a arrasar. Vamos, pero mañana tenemos una cita aquí en su revista Factor Radio. Gracias. Adiós.